Good evening. Good evening, miss. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Fine, thank you. Good. Good. Okay. Good evening, teacher. Good evening. Okay, let's wait for your classmates. Give me a moment. Solo estoy ingresando acá que me está dando problema. Bueno, vamos a empezar ya. Al final creo que vamos a tomarnos el tiempo para ver lo del examen. La parte del examen solamente es para que vayamos viendo la indicación, que todo esté claro. Pero ese cada quien lo va a hacer de manera, si ya lo hicieron, pues igual, es de manera individual en el momento que ustedes hayan tenido tiempo de hacerlo y de avanzar, o si no lo han hecho, pues que no... Que no, no que traten de avanzar ya con eso, porque para esa semana sí ya tienen que haberlo terminado, para que no se les vaya acumulando. Entonces, vamos a tratar de tomarnos unos minutos para ver parte por parte la indicación y todo lo que hay que hacer, y ya nos quede claro a todos. Okay. Okay, this is our class today. Okay, today we're going to learn a new question. What are you like? Or another way to say this is, what do you look like? Okay, para saber cómo alguien, o cómo les explico, para describir a alguien. Esa es la pregunta que, por ejemplo, yo les puedo hacer para que ustedes me digan en una breve descripción cómo son. En su apariencia y en su personalidad. These are today's objectives. Let me know this. To practice WH questions with B. To learn adjectives to describe the personality and appearance of people. And to review and check the midterm exam. Okay. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ayer no pudimos terminar la parte del reading que les traía. Pero hoy sí lo vamos a hacer, porque vamos a tomar ese ejemplo para hacer una práctica escrita en donde ustedes van a tener que escribir su información. Pero ya no así como oración tras oración, sino que comenzar a escribir párrafitos, párrafos cortos. ¿Ok? This is the activity. ¿Ok? In the reading task, ¿ok? You have to find the name of the person, the age, the nationality, and the interests. Como ustedes no tienen como este ejercicio a la mano, lo que sí les voy a pedir es que en su cuaderno escriban, no que copien la tabla, sino que solamente escriban name, age, nationality, interests, y a medida vayamos leyendo, ustedes vayan completando, porque van a leer sobre tres personas. You are going to read about three people. Okay, and you have to write their names, their age, their nationality, and interests. Entonces, si gustan, anoten solamente los encabezados para después solo ir poniendo la información. Y ustedes me avisan cuando... cuando ya la tengan lista.
Ok. ¿Puedo mover ya la slide? Yes. 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 Ok. Good evening. Good evening. Solamente voy a... Okay. Okay. Now this is the reading. Okay. This is the reading, and as you can see, pero es un montón. Pero ya van a ver que siempre es utilizando la información o el vocabulario que ya hemos estado utilizando. Okay. So you have a speaker one, speaker two, speaker three. Okay. We're going to read together. Okay. First, we're going to read together, y ya después les voy a dar el tiempo para que ustedes completen el cuadro. I need one volunteer to read the speaker one. Thank you, Adriana. Go ahead. Espérame, vamos a... Okay, go ahead. Hello, my Hello. Name is Veronica. Go ahead, go ahead. My name is Veronica Saez, and I am 14 years old. I am from Seville, and a city in Spain. My first language is Spanish, but I can speak English very well. I am interested in traveling fashion. I am also interested in animals. I have 4 dogs and 3 cats at home. Very good. Now, I am interested. But you did a very good job. The only word interested. I am interested in travel and fashion. Okay? Very good, Ariana. Now, do I have another volunteer to read speaker two? Rachel. Yes. Go ahead, speaker two. And then Jose Angel. Hi, I am Gary Jackson. I am from Ontario in Canada. I am 15 years old and my first language is English. I am interested in fashion and sport. I really love snowboarding and basketball. I am also interested in books, especially in science fiction story. Okay, thank you. Especially in science fiction stories. Okay, very good. Thank you. Now, Jose Angel, right? Speaker three. Okay, good morning. My name is Linda Coach. I am 21 years old. I'm from New York, a big city in the United States. I'm interested in sport, music, and history. I especially like rock music. My favorite band is Foo Fighters. They are from the United States. Okay, very good. Now, this is like the introduction, as you can see, se están presentando, pero ya no solo están diciendo, bueno, están usando la información que ustedes ya saben cómo proporcionar. Name, last name, age, country, nationality, language too, right? My first language is... Okay, or I can speak. Okay, interests. Okay, vaya, basado en eso, van a completar el cuadro que yo les puse anteriormente. Wait, este. Name, age, nationality, and interests. Entonces, les voy a dejar el reading e individualmente ustedes van a completarlo sobre los tres. Name, age, nationality, and interests. If you don't know one of the words, just let me know. Vamos a revisar vocabulario después. Remember, name, age, nationality, and interests. Go ahead, please. Thank you.
Let me know when you finish, please. Finish. Finish, teacher. Okay. Finish. Okay. I finished. Okay. Thank you. Okay. About when you have to report the information, remember that you can say, okay, his name is, her name is, she is, or he is, right? Now, with the information that you have in the chart, esa, es como que esa información que está resumida en el cuadro. La vamos a, vamos a decirla, la vamos a compartir o a revisar, pero usando la, la estructura que vimos ayer cuando presentábamos a, al compañero. Her name is, or his name is, right? He is, or she is from. Y para reportar o para hablar de los intereses, puede decir, let me write it in the chat. He likes, or she likes. Pero también, así como aparece en la lectura, cuando dice, she is interested. Y está usando el verbo to be, si usted se fija. He is interested or she is interested. Ok, puede decirlo de las dos maneras. In, ok, así como aparece en el chat. Ok, so I need one volunteer, pero que no sea José Ángel, ni Rachel, ni Adriana. To tell me, Kevin, Kevin is going to be the first one. Kevin, you're going to tell me or introduce the speaker one with the information in the chart. Go ahead. Okay, the speaker one is a woman. Her name is Veronica, and she's 14 years old, and she's Spaniard, and she's interested in fashion and in travel, but she's interested in animals too. Okay, now is she 40 or 14? 14. 14, ajá, 14. Now, only one observation, Spaniard, la nacionalidad es Spanish, ok? Spaniard se usa para referirse a los españoles, pero cuando hablamos de historia, cuando los españoles vinieron a América y conquistaron, ajá, pero la nacionalidad es Spanish, ajá, Spanish, okay. Así como el idioma, Spanish, okay. Ajá, ok? But very good, Kevin, thank you. Now, speaker number two, one volunteer. I have two participants, Ovidio. Thank you. Okay, okay. Speaker two. Yes. Okay. His name is Gary Jackson. He is 15 years old. He is Canadian, and he is interested in fashion and sport. And he really loves snowboarding and basketball. And he is also interested in books, especially in science fiction stories. Okay, very good. Ya la última parte solo como, ya está ahí, ¿verdad? Solo de pasarla a decir, he is interested. Yeah, yeah. Very good. Now, remember that there are two ways. Él lo dijo, lo hizo bien, lo dijo con la nacionalidad. She is Canadian, but you can also say he is from Canada. O sea, cualquiera de las dos está bien. Ahí como... como ustedes lo quieran, pero él lo dijo bien, using our nationality. Very good. Now, who wants to tell us about speaker number three? One volunteer, Roxana López. Go ahead. Thank you. She is Linda Kutz. She is 21 years old. She's from New York, a big city in the United States. She's interested
sport, music, and history. She likes rock music. She favorite, but is fun. No veo ahí. Sí, 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 sí. Hay que esperar a que se baje. But it's Foo Fighters. Ya no bajo. Her favorite band? Hair. Her remember? Favorite band Hair. Is... Hair. 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 Ajá, se está refiriendo a algo de ella. Hair. Ajá. Her favorite band is Foo... Foo Fighters. Foo Fighters. She are from the United States. Okay. Now, in this case, vamos, New York. She is from New York. Okay? Or she is American. She's from New York. Or she is American, if you want to say the nationality. Now, en la última parte, cuando dice, ella lo dice, my favorite band is Foo Fighters. Pero como ustedes son los que están, la están presentando, que es lo que hicimos ayer, ya no sería my, sería her, porque está hablando de ella. Her favorite band is Foo Fighters, ¿ok? Y el último no cambia porque va a decir they are from the United States. Hasta ahí. So, tengan cuidado en eso, que cuando vayan a cambiar y estén hablando de alguien más, usen his or her, depending on the person, right? En este caso es her, porque habla de ella, ¿ok? But very good, excellent. Everybody did a good job. Now, vocabulary, ¿habrá alguna palabra que sea nueva, que no comprendan o quieran saber qué significa? Es snowboarding. Snowboarding, ese es, ay, miren, ¿cómo les explico el deporte? Porque así me lo puedo yo, como snowboarding. Pero en la nieve, patinaje, pero no es patinaje, es esquiar. Es como una tabla de surf. Es una tabla, se practica una tabla, pero es una tabla de nieve. Y el deporte se llama snowboarding. Es como patinaje, es que no es patinaje, porque patinaje es los patines, pero es una tabla, es patinaje en una tabla. Ahora, y en hielo. Pero la terminación TED en el I am interested o interested, la terminación esa. Interested. Y casi un id al final. Interested, se pronuncia id. Interested. Yeah. I'm interested. Ajá, muchas gracias. Sí, esa duda siempre la había tenido en. En todo mi devenir histórico. Yes, en esa sí se pronuncia. Interested. Hay en otras que más adelante lo van a ver que S-E-D no se pronuncia, pero ahorita no se preocupen por eso. Pero esa sí, es interested. Interested. Ok, any other question? No more questions? No, teacher. Okay. Les ando buscando cabal la palabra en español. Es que sí, snowboard es snowboard. Así lo traduce. Tabla sobre nieve. Pero no es esquí. Porque los esquís usted usa uno en cada pie. El snowboarding es solamente como un esquí grande y usted se coloca los dos pies en el mismo, en la misma tabla, como que fuera una patineta. Pero no tiene rueditas, sino que va esquiando en la nieve. That is the snowboarding. Okay? Now, no more questions about this? Si no, seguimos. Okay, as I said, we are going to answer the question, what are you like? Or what do you look like? Es como sos, pero puede ser físicamente o appearance or personality. Ustedes ya vieron un video en la plataforma en donde les muestra este vocabulario. But what I want you to do right now, and you're going to help me, okay, to classify the adjectives that describe appearance and the adjectives that describe personality. Okay, eso lo vamos a ir haciendo juntos, pero si ustedes quieren hacer la clasificación
en su cuaderno, it's okay. You can go ahead and do it. Así que yo voy a ponerle un chequecito, según ustedes me digan, cuáles son los adjetivos que describen appearance, apariencia. What are those adjectives? Y si hay alguno de estos que no se acuerden qué significa, igual you can ask me, how do you say, no, how do you say, what's the meaning of? What's the meaning of pretty? What's the meaning of shy? What's the meaning of friendly? Etc. Now, let's start with pretty. Is it appearance, personality? It's appearance. Appearance. Solo le voy a ir con un cheque a los que ustedes me digan appearance. Hands. Appearance. Okay, good looking. Appearance. Appearance. Talkative. Personality. 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 Quiet. Personality. Ay, pero aquí no le tenía que poner. Quiet tampoco. Funny. Personality. Serious. Personality. Shy. Personality. Personality too. Short. Appearance. Tall. Appearance. Very good. Friendly. Personality. Personality. Heavy. Appearance. Appearance. It's appearance. Okay. Thing. Appearance. These two are opposite. Okay. Yep. These two like are opposite. Chubby. Like, for example, let me see someone who is famous and thin. Teacher. Yes. Que esa heavy se refiere a como alguien gordito. Gordito. Yo había entendido que era como alguien pesado de su forma de ser como pesado. No, heavy es la forma like como chubby. Light, como la forma más suavecita de delgada, digamos, de decir fat, porque fat sí es gordo, pero sí. Se oye bien fuerte, entonces mejor, es mejor. Sí, sure. Yes. Okay. ¿Y chubby? Chubby es another way to say heavy, pero es como, llenito. O sea, es como más cute. No quiere decirle gordito a alguien, pero le puede decir chubby. Es como más, La escritura de la que acaba de decir la compañera, ¿cuál es? Chubby. Sí. Ahorita, vale, se lo voy a deletear, a ver si. Ok, Kevin se lo va a deletear. Go ahead, Kevin. Siempre se me olvida que estoy... No, but it's okay. O sea, yo ese los iba a deletrear para que ustedes lo escribieran y después lo iba a escribir yo para que ustedes verificaran. Spell it, Kevin. Don't be afraid. Go ahead. C-H-U-B-B-Y. Ajá, yes. C-H-U-B-B-Y. Y es como llenito para si lo quiere decir con cariño. Ok. Now, the last one, nice. Is it appearance or personality? Personality, ok. Entonces, todos los que no marqué expresan o describen personality. Solo le voy a poner, no le voy a poner una X. Le voy a poner un corazón. Be quiet, funny, serious, shy, friendly, nice. Y hay muchos más. Creo que vamos a usar un par de más porque le traje como una, es como un ejercicio extra de vocabulario para que ustedes lo tengan ahí. But now let's listen and repeat. Y si hay alguno que ustedes todavía no sepan qué significa, igual lo vamos a ver. Let's repeat. Pretty. 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 Handsome. 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 Good looking. Good looking. Talkative. Talkative. Quiet. Quiet. Funny. Funny. Serious. Serious. Shy. Shy. Short. 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 Tall. Friendly. Friendly. Heavy. Heavy. Thin. 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 Nice. Chubby. 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 Okay, very good. Now, is there a question about these words? ¿Hay alguna pregunta? What's the meaning of tall? Tall. Tall. No.
Talkative is a person who talks a lot. Habla y habla. Hablantín o parlanchín. Okay, that is talkative. Okay, another one. No more. Good looking. Yes. ¿Cómo qué sería? Handsome es guapo. Ajá. Pretty, but pretty is for women. Handsome is for men, and good looking is for both. Ah, es como okay. Es otra forma de decir attractive, pero se puede usar ambas para ambos. Porque pretty, no voy a usar pretty para hombre porque no, ese el significado ya cambia. Pero good looking, sí, good looking se puede usar para ambos, men and women. ¿Ok? Ok, thanks. Sí. You're welcome. Ok, no more questions? No more. Ok, now remember that these are adjectives that we use to describe appearance and personality. Después, la práctica o lo que vamos a hacer es describir a alguien y describirnos nosotros. Ahora, déjenme, let me open the exercise that I have here. No es ejercicio en realidad, es un vocabulario. Es vocabulario. Aquí está. It's extra vocabulary for you. Que igual se los puedo compartir por WhatsApp. Y vamos a ver. Ya hay unos que ya ustedes ya los tienen. Ya los conocen porque estaban en la lista anterior. ¿Ok? Can you see? ¿Pueden ver el documento? Can you see the document? Yes. Yes. So, in this case, they are classified for as appearance and personality as well. Okay, as you can see, appearance, we have tall, short, and you have like the picture, right? And they are opposites, right? Tall, short. In my case, I am tall, okay? I am tall. I am not short, okay? Ahorita no parece porque no me puedo ver en persona. I am tall. Look, old, young. Can you see the difference? Son opuestos. As you can see, okay, old, young. Y aquí está la palabra, look, slim or thin significa lo mismo, slim and thin. And then fat, heavy, okay, you can see the difference here. Okay, now, we also have more adjectives to describe or to give more characteristics, no solamente si es alto, si es delgado, si es gordito, si es flaquito. Pero si ya queremos decir como el color del cabello, la forma del cabello, los ojos o cualquier otra de estas características, pueden hacerlo. Lo único que cuando ustedes describen estas características, la estructura cambia. Pero es muy fácil, solo que ustedes conozcan el vocabulario y ya está. For example, to describe hair, long, as you can see in the picture. Okay, let's repeat, please. Long. 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 Short. Long. Short. Bold. Bold. Ahí es una A, pero no se dice bald, se dice bold. Así se pone. Bold. Bold. And you, as you can see the picture, this person doesn't have hair. Okay, ajá, es calvo. Now, straight. Straight. Wavy. Wavy. Curly. 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 Ok, as you can see. Entonces, este es lo largo. Esto es la forma, straight, curly. And this is the color, blonde or fair. Ok, and dark. Ok, si es rojo, pues you can say red. Red hair. Ok, lo único que acá, I'm going to write the example. Ok. Describing myself. Y ustedes si gustan lo pueden hacer usando su ejemplo, your appearance, para describir el cabello. I have long hair. Okay.
Si ustedes se fijan, esa es la estructura. I have, se dice, esta ya es otro verbo. Ya no estamos con el verbo to be. Pero es yo tengo. I have long hair. ¿Ok? I have long hair. Yes. Podríamos ocupar my hair también. Puede ser my hair. Sí, my hair is long. Pero suena más español. O sea, la idea es que ustedes vayan acostumbrándose a decirlo como se dice en inglés. Y en inglés no se dice así. Se dice I have long hair. Pero para usar el verbo to be lo puede comenzar a decir así. My hair is long. Ok. And my, I have, if you see, straight hair. Ok. Ok. O si lo quiero unir, I have long straight hair. Pero por el nivel lo podemos hacer separado. No hay ningún problema. Ya después lo podemos ir uniendo. And then, in my case, I have... Bueno, ni sé qué color lo tengo porque es como no blonde, no dark. But let's say fair, como claro. Let's say I have fair hair. Not natural, pero así lo tengo. Ok, I have fair hair. Ok, y si ustedes se fijan, that is the structure. Ok, y ustedes pueden poner el ejemplo según sus características. The same case with the eyes. In my case, I have brown eyes. Okay? I have brown eyes. In the case of the men, you can say, if you have these characteristics, I have a mustache. Okay? And I have a beard. No es bear. Bear es oso. It's beard. I have a beard. Or freckles. Freckles son como... Pecas. Pecas? Ajá. Pecas. Okay? So... Those are this is extra vocabulary for you, para que ustedes ya puedan hacer una descripción más completa de su apariencia. Okay, in this case, I can write, I have brown eyes. Y ustedes se fijan que el color siempre va antes. Yo no puedo decir, I have hair long, I have hair straight, or I have eyes brown. It's wrong in English. In English, the color or the adjective goes before. Siempre va antes, no después. Okay? Do you have questions so far? Questions? ¿Qué significa straight? What is the meaning of straight? Straight es liso, as you can see. Liso, okay. Este es ondulado, wavy, and this is curly. Colochito, colocho. Mm-hmm. Okay. Okay. Okay, let's continue. O sea, hoy va vocabulario básico. Hay mucho más, but we are, no nos vamos a llenar de vocabulario que por el momento quizás no vamos a usar. Okay, personality. Here we have more adjectives to describe personality. Aquí no sé por qué no me salió. Tendría que, ahí está. Okay, what is he like or what is she like? Okay, energetic, repeat please. Energetic. Shy. Shy. Hard working. Hard working. Polite. Kind. Kind. Ya vamos a ver qué significan. Rude. Rude. Cheerful. Careful. Friendly. Helpful. And funny. Funny. Okay, what is the meaning of energetic according to the picture? Electrico, energético. Ajá, energético. For example, kids, right? Children have a lot of energy, so they are energetic. Yes or no? Yes. Yes. Okay, what is the meaning of shy? Callado. Penoso. Serio. Callado. Es como penoso. No, tímido. Es una palabra. Tímido. That is the word. That is the word. Tímido. Okay, shy is tímido. Alguien que le cuesta expresarse, hacer amigos, hablar, socializar. That is shy. Now, what is the meaning of hardworking? Trabajador. Okay, someone who likes to work, trabajador. Polite, what is the meaning of polite? Educado.
Educado, ajá, educado. And kind? Chico, lo mismo. No, buena gente. Sí, son sinónimos. Kind puede ser amable. O sea, gente, polite, ajá. Polite and kind, let's say they are synonyms. Pero cabo literal puede ser amable. Ajá. Ajá, amable. Now, rude, este es el que decía Diana que se había confundido con heavy. Este, ajá, este es rude. Ajá, rude. Y es el opuesto, as you can see, the opposite of polite. Now, cheerful. Cheerful. ¿Cómo? Alegre. It's someone that is really happy. ¿Usted ya han oído la palabra de cheerleaders? Por eso se llaman así, cheerleaders, como porristas, porque son las que amenizan, las que alegran el ambiente, las que están siempre, hey, you can do it. Ah, pues alguien cheerful es alguien feliz y como animado, siempre está animado. ¿Ok? Friendly, you know, right? Amigable, helpful. Servicial, that could be the correct word for alguien que le gusta ayudar. Servicial, alguien que ayuda. And funny, it's the opposite of serious. Ya vimos serious, yeah. Funny, as you can see in the picture, okay? It's the opposite of serious. For example, in my case, I guess I am serious. Yeah, but the opposite, because here in the house, my husband is funny, but I am serious. Entonces, the opposite. Okay. I'm bored. Okay. Vaya, esta es, como les digo, el vocabulario que podemos comenzar a utilizar para describirse ustedes mismos o alguien más. I don't know if you have any questions about these words. Ah, Hazel, se me olvidó, porque aquí está blue, green. Hazel, as you can see in the picture, es como, ajá, de color avellana, ojos claros. Este es así se dice, Hazel. Ok, así como el nombre, Hazel. Now, questions. Questions about this, this vocabulary. Not in this moment. Okay. Yes. What's the meaning rude? Rude. Es como pesado, maleducado también. Es el opuesto de polite or kind. Okay. Alguien que es very rude. No es que sea rudo, es pesado, pésimo, maleducado. something like that. Something like that. Okay. Yes. Okay, now, let's see. We're going to have a short writing task. Okay, pero lo vamos a hacer en 5 minutos, in 5 minutes, porque quiero tomarme el espacio para poder ver las secciones del midterm exam. And it says, write a short composition about you. Use the reading as an example. Vaya, si ustedes se fijan en el reading, así como están, se pueden presentar. Talking about your name, your age, your country nationality, your interests. Pero también, aparte de eso, le van a agregar una pequeña descripción about your appearance and your personality using the vocabulary that we have studied. Okay? Yes? Is it clear? Teacher, yes, it is. Podríamos decir, I am short, young, and slim, o tendremos que decir I am short, I am No, puede decirlo así con comas, short, young, and slim. Ajá, para no escribir tantas oraciones. Ajá, yes. Ajá. So, go ahead. I'm going to give you 3 minutes to write y después vamos a escuchar algunos, ¿ok? Ok.
Are you ready to check? Did you finish? Finish. Okay. Okay, do I have volunteers to read the composition? Jenny Antonio, thank you. Okay, hello. My name is Jenny Antonio and I'm 20 years old. I am from San Salvador. My first language is Spanish, but now I learn to speak English. I am tall and shabby. I have long and wavy hair. I have brown eyes. I'm very lovely and sometimes jealous. And I am funny and also shy. Okay. Okay, and jealous. Okay, words. Very good. Excellent. Jenny. Now, what is the meaning of jealous, everybody? Not Jenny, porque ella ya sabe que significa porque lo usó. But celosa, celosa o celoso. And what is the meaning of lowly? Adorable. Cariñosa. Ajá. Cariñosa. Ok, vaya, pero es que hay dos palabras. Está lovely y está loving. Loving es cariñosa. Es cuando yo soy, muestro mis sentimientos y demuestro mi cariño. Loving. Ok. For example, once again, kids are loving. Y lovely es como... Adorable. No es como adorable. Ajá, como adorable. Adorable. Es, adorable. Ajá, como charming. Es que caigo bien también. Ajá, puede ser. O sea, se parecen, pero tienen significados diferentes. Entonces, ella dijo lovely. O sea, que cae bien, que eso puede ser. All right. Thank you, Jenny. Another volunteer. Mimi. Adriana, thank you. But I want to listen to others. Los mismos participan. Que está bien, porque entre más participe, más va a aprender, porque así se va a ir corrigiendo, va a ir practicando y va a ir conociendo. Pero si se queda calladito, le va a costar un poquito más. Así que trate de participar. Ok, Adriana, go ahead. Hello, my name is Adriana, and I am 20 years old. I am from La Paz, El Salvador. I study clinical laboratory. I am short, young, and slim. I have short and wavy hair. I have brown eyes. I am friendly. Okay, thank you. Wavy, the pronunciation of wavy. Okay, but everything was okay. Remember the pronunciation of the country in English is El Salvador. Cambia la pronunciación. It's not El Salvador, it's El Salvador. Okay, thank you, Adriana. Excellent. Now, to one more volunteer, please. Yo, profe. Ok, ¿quién dijo yo primero? Las dos van a participar, pero ¿quiénes eran? I didn't identify. Verónica. Ok, go ahead, Verónica. Okay. Hello, my name is Verónica Arias. And I'm 29 years old. I am from Zacatecoluca, a city in La Paz. My first language is Spanish, but I can't speak English. I'm interested in play football and fashion. My appearance is good looking. I have long hair. I have black eyes. Okay, eyes, very good. Se corrigió, pero sí, es eyes. Now, remember, thank you, excellent. Acuérdense de pronunciar el verbo to be cuando hablan de la fecha o en cualquier otra ocasión. I am or I'm 21 years old. No, siempre pronúncialo aunque esté contractada.
Okay, Jenny Gloribel has raised the hand. Go ahead, Jenny. Okay, my name is Jenny Nolasco. I live in San Salvador. I am 30 years old. I am friendly and pretty. I have short hair. I have brown eyes. I am interested in music and films. My favorite colors is violet and black. I love nature. Okay. Now, nature. Nature and the color violet. Violet is okay. Okay, or purple. Violet. Okay, violet. Thank you. And one more, but I want to listen to a man, to a boy. One volunteer or victim? Who? I, Rachel. Ah, Violeta. Okay, go ahead. Go ahead, Violeta. Hello, my name is Violeta Garcia. I am 24 years old. I am from El Salvador, a city, San Salvador. My first language is Spanish, but I can... la palabra aprendiendo, si no sé cómo se dice en español. Learn. I am learning. Ahorita se lo pongo en el chat. I am learning. Ajá. I am learning English. And I have short and thin. I have dark and curly hair. And I have brown eyes. Okay, excellent. En este caso, Violeta, solamente acuérdese que para decir la estatura y la complexión, siempre es el verbo to be. I am. I am short and thin. Because you said I have. You said, pero es I am. Very good. You did an excellent job. And yo sé que los demás igual. Acuérdense que cuando ustedes participan, si hay algún error, en el momento se les corrige, right? Y así ustedes saben, obviamente que por el tiempo no todos lo podemos leer, pero siempre traten de participar para que no interactúen los mismos, ¿ok? Vamos a dejar esto por un momento y voy a compartir mi pantalla. El lunes vamos a seguir practicando, no es que hasta aquí lo vamos a dejar, porque este es un tema algo extenso y necesita práctica. Y no solamente nos vamos a describir nosotros, sino que vamos a tratar de hacerlo con otras personas. En este caso, les dije que me iba a tomar el tiempo para no para que lo hagan, porque si ya lo hicieron, está bien, y si no, pues para que lo hagan antes que termine el fin de semana, ¿verdad? Para que no se acumule, porque ya después, ya la otra semana y la que nos falta, seguimos con la sección 4 y 5 y el final exam. Entonces, mejor ahorita que tenemos fresquito todo para que ustedes lo hagan y salgan mejor. Solamente quiero que quede clara la indicación y si hay alguien que ya lo realizó y tiene alguna duda, este es el momento para que aclaremos esas dudas. Ok, en el 1, en la parte A, que es el listening, ok, si ustedes se fijan, es de multiple choice. Entonces, aquí les va a evaluar tanto spelling, as you can see, phone numbers, y el vocabulario de prepositions y de los objetos. No es muy extenso, como ustedes se fijan, solo son 4. Entonces, ustedes pueden hacerlo las veces que quieran. No hay ningún problema y no les va a bajar la nota. Solo le dan play. Lo único que media vez le dan play, no la van a poder dar stop, porque es de una sola vez. Entonces, tienen que escucharlo otra vez todo, si tienen alguna duda. ¿Ok? ¿Estamos claras en esa parte? ¿Sí? Yes, teacher. Yes. Teacher. Yes, Edgar. Bueno, yo como entendí que hoy había que hacerlo, yo ya lo hice. Pero lo que usted dice del audio, creo que si usted lo abre en pantalla completa, sí se puede, sí se puede detener. Ah, bueno. Sí. Entonces, qué bueno que lo menciono porque yo lo intenté hacer sin abrir. Porque sin en el,
De hecho, en el cuadro chiquito, si uno no lo amplía, no carga. No le carga. O a veces sí, a veces no. Ajá. A mí no me cargaba. Vaya, es entonces qué bueno que lo menciona para los que todavía lo tienen que hacer, porque esos son tips para que todos tomen en cuenta en este y en los próximos. Vaya, en la segunda es complete the conversations. Acuérdense que deben de ser bien cuidadosos en las mayúsculas, en las minúsculas. No darle ni siquiera, ser cuidadosos en no darle ni por error un espacio extra, porque eso se los puede hasta contar como malo. Y a veces uno dice, ¿pero qué está malo? Y quizá yo le di un espacio por error y como no se ve, entonces puede ser que eso sea el error. Si necesita apostrophe, en este caso no, porque solo va a usar los posesivos. My, your, his, or our and her, según lo que les, según la persona a la que se está refiriendo. En este caso, ¿verdad? Tony, this is my friend. ¿Ok? Y aquí a usted ve, según el contexto, cuál va a usar, si es my, your, his, our, or her. No le voy a decir, pero usted ya tiene una idea ahí. Letter C, en esta también es de completar. Aquí creo que sí ya lleva apóstrofes, porque ya es con el verbo to be. Fill in the blanks with the correct form of the be, of be, perdón. Ya estuve respondiendo varias preguntas sobre esta parte, pero todavía si hay comentarios o algo, díganme. Edgar, go ahead. Pues, ahí es justo en este C, yo no entendí por más que le metí en a donde está over there. Vaya. B. Ajá, B. En esta, vaya. Se fija en el contexto de oración. Que... Excuse me, Mrs. Brown. Primero tiene que fijar a quién quiere. Mrs. Brown. No, Mrs. Brown. Ajá, Mrs. Brown es mujer. Es mujer. Sí. Ajá, entonces aquí cuando él está preguntando por ella. Entonces aquí le responde, vaya, usted ya debe de ponerle la parte que le falta de la short answer, porque le está preguntando directamente. Aquí se va a referir a ella siempre, ¿ok? Pero, ajá, pero usted le va a poner la forma que, en la cual se refiere a ella, no le va a poner el nombre, sino que le va a poner el pronombre correcto, ¿ok? Y tiene que ¿pronombre? Poner... El pronombre. Acuérdense que los pronombres son I, you, he, she, it. We, they, it, que no los hemos estudiado, pero yo I, you, he, she. Entonces probablemente el problema sea que no puso apóstrofe, sino que la tilde. Entonces. Excuse me. Sí, acá. Ajá. Ahí puse she, todos los pronombres, she. Pero no lo puse con. Pero lo puso con el verbo to be. Porque ¿cómo con el verbo to be? O sea, tiene que ser el pronombre con la forma correcta del verbo to be. No solamente el pronombre. Igual, no le entiendo. ¿Sí es qué? ¿Cómo completo? Es que ahí es donde no. Por eso, no sé si yo estoy perdido. El pronombre y el verbo to be. Por ejemplo, un pronombre más un verbo, más la forma correcta del verbo to be es I am. O claro. Contracción am. Entonces, si usted lo puso así y no le salió buena, seguramente es el apóstrofe el que no se lo ha puesto. Es que probé todos los habidos y por haber y no. Me aburrí. No, pero bueno, intente. Voy a seguir probando. Inténtelo porque segura, si usted está seguro que puso el pronombre, el verbo to be, tiene en su forma correcta, seguramente es el apóstrofe, el que no le, el que no, o quítele un espacio. Lo puse contractado, pero igual, continuemos, yo voy a seguir probando. Bye. Part D, check the correct response. En esta es multiple choice. Según las conversaciones que ustedes vieron en los videos, ¿Cómo responde en cada situación? Si alguien le dice goodbye, have a nice day, ¿cómo le va a responder? I'm fine, it's nice to meet you, or thanks you too. Si alguien le dice see you later, ¿cómo le responde? I am okay, bye bye, or not bad, how are you? Solamente es una. Y lo mismo con las demás, ¿ok? Multiple choice. Parte E, complete the questions and answer.
aquí, como es multiple choice, es igual. Solamente usted va a escoger la palabra que falta. O la frase, en este caso, si es there, these, or it's. Dependiendo de lo que ya vimos, ¿verdad? En este caso, what are it, what are these, or what are these. Ok. Ahí ustedes sabrán qué le van a poner. Y en esta parte, bueno, creo que también estuvimos viendo cómo se completaba, pero tienen que usar o tienen que seleccionar la preposición correcta según la foto. Ok. Yo creo que en este multiple choice es más fácil porque como solo es de seleccionar, en las de completar, creo que nos está dando un poquito de problema. Complete the conversations. Write the correct answers. ¿Ok? Esto es siempre como repasando las yes, no questions y las short answers. ¿Ok? Si ustedes se fijan, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we. Y usted completa la forma corta. Yes, we. Y lo que le falta ahí. Igual acá le falta el verbo to be. Ok, usted tiene que poner la forma correcta. Ok. Y complete the conversations. También es multiple choice según el contexto. Ok. Oh, he's a new student. ¿Qué le estará preguntando? Who's that? Where is he from? Or what is his name? ¿Qué le estará preguntando? Acá, I think his name is Chen Ku. ¿Qué le estará preguntando? Who's that? Where is he from? Or what is his name? Ok. Y yo creo que hasta ahí es, ¿verdad? Creo. Ok. Y ya de ahí vamos a la sección 4. Ok. Eso sería, si no lo ha hecho, pues trate de hacerlo para no acumular. Igual si en el momento que lo está haciendo tiene alguna duda, siempre puede escribir al WhatsApp. Las disculpas que a veces yo no les puedo escribir en el momento porque tengo otras asignaciones, pero trato de hacerlo en la medida de lo posible rápido, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda antes de cerrar la sesión, porque ya me está esperando. Dígame. Un comentario nomás, Gravito. Me creerá que me maté haciendo eso y yo no sé qué era y lo acabo de hacer y lo aceptó. Ah, vaya, ya ve. Es que pero a veces no por escribir por un espacio o algo que se le fue quizás. No sé, pero mire, yo me hice vol loco ahí, pero bueno, ya resolví. Bueno, qué gracias. Bueno. Bueno, guys, good night. See you on Monday. Enjoy your weekend, ¿ok? Bye. 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 Bye.